Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta gran sesión de Cibermujeres que Inspiran. Un evento o una sesión, más bien, donde buscamos visibilizar a todas nuestras top women in cybersecurity que han sido galardonadas año tras año. La noche de hoy nos acompaña una de nuestras top women in cybersecurity que ha sido reconocida en los últimos años por esa trayectoria tan importante en el mundo de ciberseguridad. Se llama Karina Astudillo, desde Ecuador. Así que esperemos, vamos a ver, Karina, te invitamos a que nos acompañes. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? Buenas noches con todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación para estar un poco compartiendo y conversando sobre ti, ¿no? Sobre quién es Karina Astudillo, porque muchas veces galardonamos mujeres en el mundo de ciberseguridad en toda Latinoamérica, pero no sabemos exactamente cómo llegaron ahí, ¿no? Cómo llegaron a ser nominadas o a ser galardonadas o mucho más que eso. Cómo llegaron al mundo de ciberseguridad, cómo llegaron a estar donde están hoy en este mundo tan, tan importante. Así que, ¿qué te parece si iniciamos a conversar para que nos cuentes un poco quién es Karina? Seguro, con gusto. Bueno, gusto, cuéntanos un poco de ti, Karina. ¿Quién es Karina Astudillo? Bueno, yo soy de Guayaquil, Ecuador. Sí, para quienes no ubican en Ecuador, Ecuador es el hogar de las tortugas Galápagos, el hogar de los bubis o de los patas azules, como les llaman, de los picaritos. Bueno, soy hija única. No tuve hermanos, pero bueno, de sangre, pero tuve mis primos de pequeña, a los que quiero como hermanos. Así que no puedo decir que crecí solita tampoco. Crecí dentro del hogar de Laura y Pancho. Mi papá falleció lamentablemente hace año y medio ya. Y bueno, lo extraño mucho, pero me dio muchos valores, muchos anhelos. Fue uno de mis primeros mentores, creo yo, quien me enseñó el amor por los libros, el amor por la educación, el amor por la enseñanza. Y bueno, hoy en día estoy tratando de honrar su legado, tratando de cuidar de mi mamá y de sacar adelante mi empresa de ciberseguridad. Qué bien, qué bueno eso. Fíjate que contaste algo muy bonito y es que a pesar de ser hija única, dijiste no crecí sola. Sí. Y eso habla mucho del valor que le das a tu familia, mencionaste, bueno, crecí con mis primos y al final del día es eso, ¿no? Es como de una u otra forma detrás de esa faceta en el mundo de ciberseguridad existe una Karina que ha tenido una formación o en torno a una familia, ¿no? Eso es bastante importante. Hablando un poco de esa combinación de la vida personal y la vida familiar, personal y profesional, perdón, tú mencionaste que tu padre había sido uno de tus primeros mentores. Correcto. ¿Sí? Me gustaría que nos contaras un poco si tu padre fue tu único mentor o si has tenido más mentores, sobre todo en esta vida, ¿no? Tanto en lo personal como profesional. Bueno, mi papá fue mi primer mentor porque a él le encantaba, al igual que yo, leer. Él me enseñó el amor por los libros. En la noche me leía cuentos antes de ir a acostarme y se inventaba cuentos y que no tenía un libro a la mano. Así que sí, fue mi primer mentor. También fue quien me inició en el tema de las computadoras porque me regaló mi primera computadora cuando tenía 14 años y aprendí a programar en esa computadora. Así que sí, fue mi primer mentor, pero bueno, ya luego de ello, pues el área de mi papá no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba, que era la computación. Mi papi era periodista, era fotógrafo profesional, era artista plástico, pintaba. Esa parte creativa no la he sacado tanto, aunque sí dibujo, pero no tanto. Y ya en la universidad, pues tuve varios profesores a los que admiraba mucho, y uno de ellos es un buen amigo mío, el ingeniero Guido Caicedo. Él siempre dice que él fue mi primer mentor, pero no, fue el segundo mentor. Ah, muy bien. Con él empecé a trabajar en el centro de cómputo de mi universidad, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y trabajamos en un proyecto súper interesante porque justamente la universidad estaba montando fibra óptica para interconectar
el rectorado con la biblioteca y las facultades. Entonces, estaban haciendo una interconexión entre la red de TCP/IP que tenía la universidad con la red de fibra ATM que unía pues, estos tres grandes centros, que eran la biblioteca con el rectorado y el centro de datos. Y la primera facultad que se unió a ese anillo, que fue la FIEC, la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Entonces fue un proyecto bien interesante y Guido Caicedo fue quien me introdujo, me invitó a participar del proyecto. Estuve como asistente de redes de él, él era el jefe de redes del centro de cómputo. Y yo diría que él fue la persona que me inspiró a entrar en el mundo de la ciberseguridad. Ok, pero sí puedes decir que fue tu primer mentor, porque tu padre fue tu primer mentor a nivel personal y él a nivel profesional. Por supuesto. Entonces, no le vamos a quitar el mérito, ese honor, ese espacio que él quiere tener y que, bueno, que se lo ha ganado de una u otra forma, ¿no? Porque te llevó a estar en este mundo de computación, de tecnología, de ciberseguridad, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, me encanta. Bueno, nosotros en la vida definitivamente pienso, y al igual que tú, que tener mentor es algo muy importante, ¿no? Porque nos lleva... en la vida nos guía, nos lleva de la mano a dar pasos importantes en la vida, bien sea a nivel personal o profesional o inclusive a tener cambios en nuestra forma de pensar o cambios en nuestra trayectoria. Y al final del día marcan un pasado, un aquí y ahora sumamente importante. En este caso, siempre que tenemos un mentor, a veces pensamos, bueno, yo voy a buscar un mentor porque tengo un problema y necesito a alguien que me ayude, alguien que me guíe. Y ese problema a veces solemos verlo como un obstáculo, ¿sí? No sé si ha sido tu caso, si tú has buscado mentores o han llegado a ti, y si eso ha ocurrido justo en el momento que tú has visto obstáculos en tu vida. Pero sí me gustaría que nos contaras un poco cuáles han sido tus mayores obstáculos, cómo los has enfrentado, cómo los has superado. Compártenos un poco de ese detrás de Karina y cómo has superado ese tipo de situaciones. Bueno, yo creería que el primer obstáculo al que me enfrenté fue el hecho de que no había mucha información sobre ciberseguridad disponible de manera local. En mi país, en Ecuador. Si bien, como te digo, Guido me inspiró en el tema de la ciberseguridad, pues él es más experto en el área de redes y, bueno, hoy en día se especializa más en emprendimiento. Entonces, en ese momento necesitaba información acerca de ciberseguridad y no la tenía de manera local. Entonces, ese fue el primer obstáculo. Tuve que buscar información en el exterior. Y en esa época, pues estamos hablando del año que, pues, 95, 96, 97, o sea, hace muchos años atrás. Las canas son reales, no me las pinto. Pues los cursos no son como ahora que tú buscas, o sea, abres el buscador, pones Google y le preguntas, oye, cursos de ciberseguridad y te salen múltiples opciones. Y hay cursos online, y algunos de ellos en español. No, allá en esa época, pues los cursos eran más que nada presenciales y se dictaban en inglés en países como Estados Unidos o en Canadá o en Europa, etcétera. Entonces eran muy costosos y en ese momento no tenía los recursos económicos para poder pagarme yo esos cursos, más el viaje y todo lo demás. Claro. Pero tuve mucha suerte, ¿sabes? Porque como estaba trabajando en la Politécnica, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ahí conocí, bueno, a muchos profesores que trabajaban también en el centro de datos. Y uno de esos profesores fue el ingeniero Carlos Monsalve, a quien también quiero mucho, admiro mucho y es un buen amigo. Y Carlos me invitó a dar clases en la universidad, en la facultad, y empecé a dar clases en el año 96. Y la Politécnica tiene algo súper bueno, y es que se preocupa mucho por capacitar a su personal docente. Entonces, tuve la oportunidad de capacitarme en tecnologías de información y en ciberseguridad y tomar certificaciones en el exterior, gracias a que por medio de la FIEC y a través de la Academia Cisco, Networking Academy, me enviaron a tomar cursos al exterior.
Entonces tomé cursos en Costa Rica, tomé cursos en República Dominicana. El doctor Enrique Peláez, quien era en ese momento el director del Centro de Cómputo, me ofreció una beca para irme a estudiar a Europa. Tomé un curso en una universidad, en RUG, University of Ghent, de tecnologías de información, multimedia, etc. Entonces tuve muchas facilidades que me brindó la ESPOL, que quizás si no las hubiese tenido se me habría hecho mucho más difícil poder marcar esa ruta en el área de ciberseguridad, porque como te digo, era muy costoso, o sea, viajar, pagarse todo eso, los cursos. Entonces la ESPOL me ayudó muchísimo. Pues fíjate que mencionas algo muy interesante, y es que uno tendería a pensar que el obstáculo que tuviste, que generalmente yo escucho, ¿no? No, es que era la única mujer. Es que, y me gustó mucho que mencionaras, que no mencionaras precisamente eso, que mencionaras la oportunidad que había de acceder a ese tipo de información, que definitivamente es un hecho de que la tecnología ha ido avanzando, que ahora la información relacionada con la ciberseguridad está a la mano de todos, o mucho más fácil que hace unos 10 años, ¿sí? 15 años atrás, que definitivamente antes tenías que viajar o tomar algún curso, que eran muy pocos los lugares donde se encontraba la información. Hoy en día podemos inclusive decir, no, que Latinoamérica tiene acceso a este tipo de información. Antes eran en países mucho más desarrollados. Hoy en día lo tenemos más a la mano. El internet también nos permite tener acceso a esa información. Hoy en día existen cursos gratuitos de ciberseguridad, existen otro tipo de herramientas, inclusive se ha bajado ese nivel de se llega a unos niveles, por ejemplo, escolares, a universidades, ya se habla de ciberseguridad, mientras que antes a lo mejor era una carrera, una maestría, algo mucho más específico, un curso especializado o una que otra certificación muy puntual que tenía alguna organización. Entonces, fíjate qué interesante y cómo de una u otra forma ese relacionamiento y el área donde te encontrabas, que me cuentas un poco que estabas en el área académica, te llevó y la preocupación de la academia en formar a sus profesionales te llevó a tener acceso. Entonces, definitivamente eso es una muestra de cómo de una u otra forma podemos. Ojo, tú hablabas de hace unos 10, 15 años, ¿sí? Más. Más tiempo. Bueno, dijiste en el 95. Yo más de 20 años ya. Ahorita tenemos acceso a esa información y eso definitivamente es interesante. Y como te digo, me encantó que el obstáculo no fuese específicamente decir, no, bueno, fui la única mujer, sino ya hablas un poco de las oportunidades de acceso a la información o los recursos que existían en ese entonces, que eso es un punto de vista sumamente... Bueno, digo, o sea, yo nunca he sentido que ser mujer ha sido un obstáculo en mi profesión, jamás. Uh-huh. Y sí éramos pocas las mujeres en comparación con la cantidad de hombres en los cursos de mi carrera, pero tampoco era tan dispar. Uh-huh. ¿Sí? No era tan dispar, uh-huh, en realidad. En ingeniería y computación al menos no. Quizás en otras carreras de la universidad, como por ejemplo ingeniería mecánica, ahí sí tú veías que eran contaditas las chicas con los dedos de la mano con respecto al resto de compañeros que eran todos varones. Pero en computación no éramos 50%, pero, tal vez un poco menos, pero tampoco era tan dispar. Bueno, me alegro que en Ecuador no haya sido tan marcado, sobre todo en la época en la que tú estudiaste, ¿no? Pero ahora sí me gustaría como revisar un poco esto, qué significa ser mujer en el campo de la tecnología. Para ti, desde tu punto de vista, con toda la experiencia que tienes, la trayectoria, ¿qué ha significado para ti esto? Bueno, en realidad, como te digo, o sea, yo no he sentido que haya algún tipo de... que me traten de forma diferente mis clientes, mis prospectos, colegas, por el hecho de ser mujer. Sinceramente, a pesar de que en las estadísticas dicen que Ecuador es un país bastante machista, y se ve con bastante pena los porcentajes de índice de femicidios que ocurren en Ecuador. Quizás tal vez eso ocurre en estratos sociales un poco más bajos y a nivel profesional no me he topado con ningún tipo de resistencia por el hecho de ser mujer. He tenido bastante apertura en todos lados. Y quizás sí un obstáculo que encontré, pero no tiene nada que ver con el hecho de ser mujer,
Es que al inicio, como que en Ecuador, en la época en que monté mi empresa, todavía no se hablaba mucho de ciberseguridad. Y entonces cuando iba a tocarle las puertas a los prospectos, no lo veían como una necesidad, se lo veían como algo, como un lujo, como algo que tal vez en este momento no necesitaban, como que no les iba, o sea, le podía pasar al vecino, pero a mí no me va a pasar. Sí, Entonces, pero yo por creo ese que lado. eso era una problemática, como bien dices tú, no de género, sino de desarrollo de mercado, ¿no? Que se veía en Exacto. toda Latinoamérica, posiblemente hace 10 años o no sé cuánto tiempo tengas con tu empresa, pero sí, en ese entonces no se veía un departamento de ciberseguridad Claro. o las inversiones en los presupuestos que existían en las corporaciones o en las empresas o entidades gubernamentales. La ciberseguridad no se encontraba en el primer lugar, ¿sí? No. Hoy en día, cuando ya vemos que existen ciberataques o ataques cibernéticos, que en algunos casos se dice que van directo a este tipo de organizaciones o corporaciones o organizaciones gubernamentales o al mundo corporativo en general, es ahí cuando definitivamente se toma en serio y se dice, no, definitivamente. La ciberseguridad tiene que ser la inversión número uno porque está en juego la reputación de la empresa, los activos de la empresa, todo lo que gira en torno a mi cliente. Si soy una empresa de servicios, imagínense, hay países donde han recibido ataques, el gobierno recibió ataques y todo el tema tributario, todo lo que gira en torno a, sí, al punto tributario y facturación se ha visto muy afectado. Claro que sí. Han habido empresas, países donde no vamos a salirnos un poco del mundo IT y nos vamos al mundo OT, ¿no? Cuando hablamos de OT, temas como la luz, la electricidad, la gasolina, Claro. los gasoductos, se ven afectados y fíjate que lo que tú mencionas es sumamente importante, ¿no? Cómo la ciberseguridad no era En esa tomada época. en cuenta en primer lugar, ¿sí? Sí, bueno, ahora es un poco diferente. Yo creo que la gente está mucho más consciente. Inclusive en personas que no están en la rama de tecnología, que están quizás en alguna otra área, ya han escuchado en algún momento hablar de hackers, de ciberataques, que software malicioso, phishing, spam, fraudes informáticos. O sea, es terminología que ahora sí se conoce. Entonces, cuando tú hablas un poco de ciberseguridad, quizás estés hablando con alguien que no sea del área de TI, que no sea un experto, pero ya comprende la importancia de la ciberseguridad. A diferencia de hace más de 20 años atrás, en el cual, pues, en algunos clientes yo les decía, bueno, es que nosotros en la empresa ofrecemos servicios de pentesting. Y me quedan viendo con cara de que, bueno, ¿y qué es pentesting? O sea, Claro. ¿a qué te refieres con pentesting? Hoy en día este es un término ya más común. O sea, la gente sabe que cuando uno habla de pentesting en el área de TI se refiere a pruebas de intrusión, a hacking ético. Claro. No, buenísimo eso. Y fíjate, Karina, me quiero devolver un poquito. Me quiero Seguro. devolver. Tú comentaste en algún momento, mencionaste a tu padre como primer mentor y que te llevó a ese amor que tienes por los libros. Correcto. He escuchado por ahí que has escrito varios libros. Yo quiero Así. que me cuentes un poco, bueno, qué libros has escrito, por supuesto, no me puedo ir de aquí sin que me cuentes un poco de eso, pero qué te llevó a escribir, así como a la academia, ¿no? ¿Qué te llevó a llegar a la academia? Porque también mencionaste que fuiste profesora en una universidad. Entonces, ¿qué te llevó a llegar a todo eso? Bueno, sigo siendo profesora del Espol, te cuento. Desde el año 96 he seguido dando clases, aunque ya en pregrado dejé de dar clases en 2009 y me he mantenido solamente como profesora de posgrado, de la maestría en seguridad informática aplicada. Así que enseñar es algo que siempre he estado ahí. Desde que estaba en la escuela, mis compañeros me preguntaban, me pedían que les explique, qué sé yo, cómo se suma esto, cómo se divide esto. En el colegio igual, cuando participábamos en concursos de matemáticas, en concursos de física, igual, siempre tuve digamos que, ese gusto por enseñar. Entonces, la idea del libro surgió porque en algún momento en una de mis empresas, que es Elixir Corp,
estábamos dictando talleres presenciales de ciberseguridad sobre hacking ético, cómputo forense, etc. Y en esa época publicábamos las fotos de los talleres, que los chicos que se graduaban con los diplomas, etc. Las publicamos en la página web de la empresa y las compartíamos en la página de Facebook. Entonces, había personas de otras partes del mundo, estudiantes de otras partes del mundo, que nos escribían para preguntarnos cómo podían hacer para inscribirse en los cursos. Pero cuando les decíamos, no, lo que pasa es que son cursos presenciales en Guayaquil, entonces ahí se desanimaban porque decían, no, no puedo porque yo estoy en Argentina, no, yo estoy en Venezuela, yo estoy en Colombia, yo estoy en España. Entonces, ahí se me ocurrió la idea del libro, porque dije, a ver, ¿cómo puedo hacer para poder compartir información sobre pentesting en español y llegar a estos estudiantes que están en otras partes del mundo de manera fácil, que sea algo económico, que lo puedan adquirir, que lo puedan comprar y recibirlo en cualquier lado? Entonces, ahí se me ocurrió la idea del libro y publiqué Hacking Ético 101 en el año 2013. Uh-huh. Ese fue mi primer libro. Sí. Después saqué uno de hacking inalámbrico, Wireless Hacking 101. Ese lo saqué en 2016, me parece, o 2015, no me acuerdo bien. Eso, de ahí he seguido haciendo ediciones del primer libro. En este momento está por salir la cuarta edición de Hacking Ético 101. Estoy trabajando en el que le sigue, que es Hacking Ético 202. Y he publicado una serie de libros más pequeños, gratuitos, que los publico en la página de Academia Hacker, que es la ciberacademia que tenemos nosotros online. Como por ejemplo, ahorita hace poco publiqué uno sobre cómo convertirte en un experto en ciberseguridad. Está publicado ahí, está disponible para todo el mundo gratuito. Escribí una guía de hacking Wi-Fi y también escribí uno pequeñito que es introductorio, que se llama 7 pasos para ser un pentester. Pero chévere, bastante acogido. Sí. Interesante. Y tengo uno de negocios que tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver uno de negocios? No tiene nada que ver con hacking. Pero como soy emprendedora también, tengo mis dos empresas, que son Elixir Corp, Consulting Systems. En algún momento también fui accionista de una inmobiliaria de mi prima y de una constructora de mi prima. Entonces, me gusta este tema del emprendimiento. Y publiqué un libro sobre cómo crear un negocio rentable. Ese libro no se ha vendido tanto como mis libros de hacking, porque la gente no me conoce por el lado de los negocios, pero es algo que también me gusta hacer y estoy pensando tal vez en publicar una segunda edición de ese libro. Ah, qué interesante. Bueno, siempre es bueno como abrirse a otros mercados y otros campos y bueno, y quién sabe si a lo mejor de aquí a un futuro terminas también teniendo un rol importante a nivel, en el mundo como escritora, ¿no? Sería como interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Fíjate que hablaste de la parte de pentesting, ¿sí? O hacker ético. Cuéntanos un poco por qué te volviste, no sé si sea correcto decir que te volviste un hacker, ¿sí? Sí, es correcto. O no, porque también a veces está la connotación de hacker, lo vemos como algo negativo, pero la realidad es que ahí comenzamos, cuando estamos en el mundo de hacker, comenzamos a ver como que los diferentes sombreros, ¿no? Que si sombrero blanco, sombrero negro, comenzamos a ver un poco de eso. Y cuéntanos un poco cómo ha sido tu desarrollo en ese campo. Ya nos contaste un poco como escritora, ¿sí? Pero en el mundo de hacker, ¿qué pasó con eso? Cuéntanos un poco de ese mundo. Bueno, el tema del hacking... A ver, la primera vez que yo me enteré que existía la palabra hacker fue cuando estaba todavía trabajando justamente en el centro de cómputo del SPOL con Guido Caicedo. Un día nos llama Guido a Álvaro Espinal y a mí. Álvaro era mi compañero en el centro de datos, es un muy buen amigo mío. Y mi compadre, por cierto. Y bueno, estábamos trabajando los dos en el centro de cómputo con Guido. Y nos llama Guido y nos dice, nos han hackeado. Y nosotros, con cara de signo de interrogación, ¿qué? ¿Nos qué? ¿Nos han hackeado? ¿Y eso qué es? O sea, ¿a qué se refiere con que nos han hackeado? O sea, no teníamos ni idea de qué nos hablaba cuando decía hackeado. Entonces, ahí Guido nos explicó, no, lo que pasa es que se han metido al servidor
era un servidor Sun Microsystems, era el servidor de correo de la universidad, que también manejaba la página web, era un Sun Solaris, con sistema operativo Solaris, entonces Unix Solaris. Y bueno, habían atacado una vulnerabilidad del servidor web Apache, habían tomado control del servidor y habían borrado la base, el servicio de correo, los correos los habían borrado, bueno, un desastre, ¿no? Entonces el servidor estaba totalmente inoperativo. Entonces ahí nos enteramos de esa parte mala del hacking, ¿sí? De esa parte mala del hacking. Y bueno, hicimos la tarea de recuperación y todo, dejamos todo ya supuestamente todo bien, nos fuimos a la casa de noche porque nos quedamos haciendo ese trabajo de noche. Llegamos temprano y las llamadas sonaban en el centro de cómputo de los usuarios quejándose de que no tenían correo. Otra vez, vamos a ver el servidor, totalmente borrado otra vez. Nos habían vuelto a atacar, nos habían vuelto a hackear. Y ahí nos enteramos de que existían vulnerabilidades informáticas de día cero, para las cuales no había parches que pudieran solucionarlas. Entonces teníamos que esperar a que saliera el parche del fabricante o bien solucionarlo haciendo un workaround. Entonces, bueno, hicimos algunas cosas ahí, logramos subir de versión del web server, hicimos algunas cosas para tratar de mitigar la vulnerabilidad. Entonces, y luego de eso nos pusimos a investigar los logs del sistema operativo para averiguar desde dónde nos habían atacado, o sea, qué era lo que habían hecho. Así que fue mi primer acercamiento con hacking y con cómputo forense, que son mis dos especialidades, justamente. Entonces, a partir de ahí, de ese evento, fue que me interesó el tema del hacking, porque dije, a ver, así como hay hackers malos, debe haber alguien que pueda prevenir que esto ocurra, ¿no? O sea, ¿cómo prevenimos que esto ocurra? Y me puse a investigar en internet, me puse a leer, ahí me enteré del tema de, bueno, hacker es un experto en ciberseguridad que sabe cómo romper vulnerabilidades, pero también existen los hackers buenos, de sombrero blanco, hackers éticos, que son los que ayudan a las empresas a resolver estas vulnerabilidades antes de que los hackers malos o crackers aprovechen estas vulnerabilidades. Entonces, ese fue mi primer contacto, pero me tomó muchos años especializarme en esto. Recién en 2007, digamos que ya empecé a brindar servicios de hacking ético. Uh-huh. O sea, me tomó algunos años después el especializarme en hacking. Pero fue muy interesante. No, pero interesante porque muchas veces se piensa, como te dije al principio, ¿no? Cuando uno piensa en un hacker, piensa que todo es malo, que me robaron información, y realmente no es así. Hay que estudiarlo y entenderlo para luego, porque también se habla, ¿no? Que si del blue team, red team, y entonces hay un poquito de cómo es eso. Y cuéntame una cosa, me has hablado de... Yo de verdad que me tienes un poco sorprendida porque me hablas que escribes libros, dictas clases, eres emprendedora, tienes una compañía, adicionalmente pues apoyas en otros temas a la familia. Y mi pregunta es, ¿tienes algún balance personal con el profesional? ¿Tienes tiempo libre? No sé. Y si tienes tiempo libre, ¿qué es lo que disfrutas hacer? ¿O es que tu tiempo libre es escribir? O, no sé, cuéntame un poco de eso. ¿Qué disfrutas hacer? No, sí tengo vida libre social. Sí tengo vida social. De hecho, soy bastante amiguera. Tengo bastantes grupos de amigos. Mis amigos me molestan que conozco a alguien y al rato estoy haciendo ya parrillada. O sea... Soy bastante amiguera. Tengo mi grupo de amigos de la universidad, el grupo de amigos de la empresa, el grupo de amigos de la otra empresa en la que trabajé antes, mi grupo de amigos de otra universidad en la que también di clases, mi grupo de amigos de la vida, como digo yo, el grupo de la familia, mi grupo de amigos de las clases de francés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre tengo actividades que hacer. Me gusta mucho salir a comer, sobre todo, la verdad. Debería estar más gorda por todo lo que como, pero no. Como bastante. Me gusta mucho probar nuevos platos de comida. Cuando aparece algún nuevo restaurante que sirva algún tipo de comida diferente, fusión, qué sé yo, gourmet, alguna de esas cosas, ahí estamos con mi grupo de amigos yendo a inaugurar el restaurante a ver qué tal la comida. Esa es una de las cosas. Bueno, qué bueno.
A mí me gusta Qué viajar bueno, también. creo que compartimos hobbies entonces, porque todo lo que es la gastronomía de verdad es algo súper apasionante, me encanta. Y también es una forma de compartir, ¿no? Porque al final del día todos necesitamos comer. Entonces, si Claro que combinas sí. comer con compartir, es algo, suena bastante como interesante, ¿sí? Sí, Y hombre, te cuento ahora, que ya que... últimamente, desde que empezó este tema de la pandemia, he disminuido un poco mis salidas, eso sí es verdad. De hecho, el año de la pandemia, pues estuvimos creo que todos encerrados, estuvimos toditos encerrados. Mis viajes han disminuido. Antes sí viajaba al menos unas 2 veces en el año, me iba a algún lado. Tengo bastante tiempo que no salgo del país. Este año creo que sí voy a salir, creo que voy a viajar al Black Hat, porque ya tengo bastante tiempo yendo al Black Hat, pero en virtual. Ya es hora de que vaya físicamente al Black Hat. Pero te cuento que no he viajado desde el 2019. O sea, justamente en marzo de 2019 fue el último viaje que hice a Perú, a Lima, a una conferencia de ciberseguridad que me invitaron. Y a partir de ahí, los viajes que he hecho han sido solamente locales. No he salido del Ecuador. Y es súper raro. Es súper raro porque a mí me encanta viajar. Pero creo que me quedé un poco con el pánico de la pandemia, ¿sabes? El tema del contagiarme de COVID, ver tantos amigos que estuvieron hospitalizados. Creo que eso me frenó un poco. Pero creo que ya las cosas se están normalizando bastante, de que todo el mundo ya se vacunó, los índices de contagios han bajado. Entonces, eso me ha animado a salir un poco más. Ya estoy saliendo más a comer, estoy saliendo ya más al cine, estoy haciendo ya más viajes locales. Sin embargo, no sé si te has enterado tal vez por las noticias, pero los índices de criminalidad y violencia en Guayaquil últimamente están bastante altos. La verdad es que da miedito, a veces salir mucho de noche. Entonces, lo que hemos optado ahora con mis diferentes grupos de amigos es reunirnos en casa. Entonces, si hacemos una reunión, por lo general, en lugar de irnos a un centro comercial, a un restaurante, estamos pidiendo comida a casa o cocinando en casa de alguno de las personas del grupo. Eso es lo que estamos haciendo. Lisbeth, perdí tu conexión. Hola, hola. A ver, ¿algo pasó con el audio de Lisbeth? Esperemos un ratito, déjenme ver qué pasó. He regresado. Wow. Hola Lisbeth, ¿qué pasó? Te Me he desconectaste. caído de la transmisión. Definitivamente la tecnología a veces nos juega, nos hace una mala jugada. Y aquí ha estado lloviendo. Estamos así como en Ecuador. Acaban de tener un terremoto y tenemos Sí, qué pena. estos problemas graves. Aquí hemos tenido inundaciones, lluvia. Y bueno. Me caí, pero ya estoy aquí de regreso para escucharte. Pues me quedé que te encanta todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que ha salido menos desde la pandemia, que tu último viaje había sido en el 2019. Así que después de eso, no sé qué nos habrás contado, si te quedaste conversando un poco con la audiencia, que si fue así, no estuvo mal. Sí, bueno, no, justamente les estaba contando que últimamente, bueno, en Guayaquil lamentablemente tenemos un índice de violencia bastante alto, criminalidad, es lamentable realmente. Y pues como que no estás muy seguro en como antes, que uno podía salir de noche e irse a un sitio abierto a comer tranquilo, porque ahora resulta que estás comiendo tranquilo con tus amigos en un sitio abierto. Y viene alguien y te pone una pistola, te Uy, no asalta, me digas. o resulta que el que está comiendo en la mesa de más allá
es un narco y viene un gatillero y le dispara. Entonces, en realidad, en ese sentido, creo que estamos siendo un poco más prudentes por este tipo de eventos que tampoco ocurren a cada rato ni en todo lado, pero de todas maneras hay que ser un poco precavidos. Entonces, lo que estamos haciendo con mis diferentes grupos amigos ahora, en lugar de salir tanto a restaurantes, lo que hacemos es reunirnos en casas. Entonces, por decirte, hoy nos reunimos en la casa de un amigo y pedimos comida a domicilio o alguien prepara algo de comer y hacemos parrillada, qué sé yo, cosas así. Uh-huh. Eso claro. Es lo que estamos haciendo. Pero lo importante es que no dejes de compartir, y veo que definitivamente eres resiliente porque buscas la oportunidad de hacerlo, así sea en casa, pero de hacerlo. Sí, eso sí. Me encanta, me encanta. Y bueno, cuéntame un poco cómo has cultivado esos, los diferentes aspectos de tu vida para alcanzar tus objetivos, ¿no? Porque definitivamente tienes objetivos como empresaria, objetivos personales. ¿Y qué te inspira cada día a ser mejor persona? ¿O qué te inspira a ser mejor cada día? Bueno, una de las cosas que he aprendido con el tiempo es a manejar mejor mis prioridades. Es decir, tomar todos los días, me tomo unos minutos en la mañana antes de empezar el día y hago una lista de cuáles son las tres cosas más importantes que quiero alcanzar ese día. Que sí o sí tengo que ese día alcanzar esos tres objetivos. Y esos los pongo como prioritarios y trato de enfocar toda mi atención en ellos. Hay días en los que definitivamente no puedo cumplir los tres objetivos porque la vida te interrumpe, ¿no? Recibes una llamada que no estaba programada o resulta que, qué sé yo, una de las vendedoras me pide una conferencia porque quiere cerrar un trato con un cliente. Entonces, tengo que entrar a ese tipo de cosas. O sea, no puedo evitar en algún momento tener conferencias o hacer alguna otra actividad. Pero creo que el manejo del tiempo es importante. O sea, es importante que trates de bloquear tu tiempo. Es decir, no permitir que tu tiempo sea de otros. Uh-huh. Ya. Hay actividades que definitivamente no puedes evitarlas, que en algún caso ocurre una emergencia y te interrumpen, pero debes tratar de manejar bien tu tiempo. Entonces, eso es lo primero que trato de hacer. Trato de manejar bien mi tiempo. Estoy, por ejemplo, evitando abrir redes sociales temprano. Eso es algo que no, que evito hacer. Tengo tiempo reservado en la computadora para que no me salgan notificaciones. WhatsApp solamente lo abro, por decirte, a ciertas horas del día para ver si me han escrito clientes o me han escrito colaboradores. Aunque mis colaboradores ya saben que si es algo importante, me tienen que escribir por Teams, porque por WhatsApp no les voy a prestar atención. Pero a los clientes no saben eso, ¿no? Y tampoco no tienen acceso al Teams de la empresa. Entonces, de ley, tengo que chequear WhatsApp unas ciertas veces en el día para ver si me han escrito clientes o me han escrito partners. Pero eso es lo primero que hago. Por otro lado, algo que trato de hacer es seguir a personas exitosas en temas de negocios que ya tienen una experiencia mayor que la mía, que son mucho más exitosos y trato de seguir sus consejos. Por ejemplo, me gusta mucho ver también biografías de personas exitosas en tecnología. Recientemente vi un documental de Bill Gates en Netflix que me pareció fantástico, por ejemplo. Aprendí cosas sobre Bill Gates que no tienen nada que ver con tecnología, pero que me inspiraron mucho. Porque una de las cosas que hace él es, por ejemplo, donar a fundaciones, tratar de erradicar problemas como enfermedades, como la polio, que ya debería estar erradicada, igual que la viruela, pero que lamentablemente todavía no se ha podido erradicar. Entonces, una de las cosas que me inspiran a ser mejor es eso, o sea, poder compartir. Uh-huh. O sea, yo quiero tener éxito no solamente por mí, sino para ayudar a mi familia y para poder ayudar a otras personas que quieren hacer lo que yo hago y tratar de facilitarles esa ruta de cómo llegar. Es decir, ayudar, por ejemplo, a crecer profesionalmente a otras personas. Y justamente por esa razón es que, como parte de mi empresa, tenemos una academia de ciberseguridad online en donde tenemos cursos que algunos son pagados, pero también tenemos mucha información que es gratuita, porque yo sí creo que es súper importante poder devolver un poco la suerte que tú has tenido y poder ayudar a otras personas
que tal vez no han tenido la oportunidad, que no han tenido tu suerte o que no han tenido los recursos para poder lograr ese camino que quieren. Y me da muchísimo gusto cuando publico, por ejemplo, uno de estos e-books gratuitos y me escribe alguien de otro país o de otro lado de aquí mismo a agradecerme, a decirme, oye, súper chévere el e-book, genial el video que compartiste, gracias, esto me ha inspirado, quiero convertirme en experto en ciberseguridad, etc. ¿Y qué me inspira? Bueno, yo creo que me inspira honrar la memoria de mi papá. Eso me inspira mucho. Qué bueno. Muy bonito todo lo que dices porque al final del día habla mucho de esa parte humana que tienes, ¿no? Y hoy en día estaba muy de moda esa palabra procrastinación. Y al final del día tú nos diste unos tips interesantes que es apartar los tiempos para también uno dedicarse a uno. Uno dedicarse a los objetivos personales. Por ahí dicen que hay personas, hay dichos, ¿no? Y es, tú trabajas para vivir o vives para trabajar. Entonces, la idea es que si tú trabajas para vivir, puedas de una u otra forma dedicar ese vivir cosas personales, a crecer, a aportar, a aprender, a hacer cosas diferentes, que puedas mantener ese balance vida o personal con lo profesional o familiar, personal con lo profesional, y que al final del día a eso vinimos, ¿no? También a, con un propósito de vida a este mundo. Y sí, bueno. Sabes que eso que acabas de mencionar es súper importante porque, por ejemplo, una de las cosas que yo había dejado de hacer, creo que hasta cierto punto estaba un poco, bueno, deprimida con razón, creo yo. Afrontar pérdidas es bastante difícil y yo creo que estaba todavía bastante deprimida y había dejado de hacer ejercicio. Había dejado de hacer ejercicio y la falta de ejercicio también te desmotiva. O sea, yo sí me he dado cuenta que desde que retomé otra vez el gimnasio y que estoy haciendo de nuevo ejercicio, eso me ha ayudado a organizarme mejor e inclusive me ha ayudado como que a enfocarme más y alcanzar objetivos de manera más persistente o más consistente, ¿sí? Como que tengo más energía desde que empecé a hacer otra vez ejercicio. Entonces, la parte de la salud física también es súper importante. O sea, es importante alimentarse bien, es importante hacer ejercicio. Otra cosa que sí hago, que tal vez le parezca raro a alguna gente, pero yo trato de meditar. Estoy suscrita a Mindvalley y es una aplicación, bueno, tiene una versión pagada, pero también tiene una versión gratuita donde hay ciertas meditaciones gratuitas cortitas, de 5 minutos, 20 minutos, dependiendo del tiempo que tengas. Pero ese tipo de meditaciones yo creo que te ayudan también a desestresarte un poco y a enfocarte. Sí, totalmente. Es lo que de una u otra forma hablamos también a nivel de mindfulness, ¿no? Vivir el ahora, estar en el ahora, estar en el presente. Y bueno, y veo que definitivamente haces muchas cosas, Karina. Mi admiración total para ti. Y cuéntanos en qué estás trabajando en estos días. Por ahora, ¿estás haciendo algo especial? Bueno, me estoy tomando un descanso porque recién justamente terminé un videocurso de hacking que lo lancé para acompañar la certificación Ethical Hacking Certified Associate, EHCA, que lanzamos el año pasado en conjunto con CertJoin. Es una certificación internacional. Entonces, estuvimos dictando algunos cursos live para acompañar la certificación y pues este año mi community manager, mi webmaster, me ayudó justamente a editar los videos, a poder acortar las típicas partes en las que, hola, ¿cómo estás? O que entra a tocar la puerta mi perrita que está aquí al lado mío, que es una bandida, que siempre se le ocurre ladrar en los momentos más inapropiados. Ley de Murphy. Sí, entonces todas esas partes me ayudó Fabricio a editar esas partes, pero ya luego me tocaba a mí tomar esos videos largos de 50 minutos, una hora, y empezar a cortarlos en lecciones. Entonces, es un trabajo, créeme, que bastante tedioso el editar esos videos, y sobre todo porque, no sé, soy súper perfeccionista, y por decirte, veía un espacio en que, qué sé yo, que había tenido un error en un comando, y luego ya lo arreglaba. Entonces,
decía, no, no puedo dejar este error aquí, tengo que cortarlo. Entonces me ponía a cortar ese pedacito. Y me ha tomado desde enero que empecé a editarlo hasta la semana, creo que anterior. En la semana anterior creo que saqué ya el último video, el número 90. Y ya con eso ya está terminado el curso. Y me estoy tomando un descanso de eso para luego seguir con la siguiente certificación que sigue, que es la EHCP, que estamos trabajando ahorita justamente en conjunto con Serjoy. Es la certificación profesional de hacking, Ethical Hacking Certified Professional. Estoy justamente trabajando con Cristina de Serjoy. Estamos trabajando en el enfoque que le vamos a dar a la certificación. Y creo que eso nos va a tomar unos cuantos meses, el sacar el contenido, el que lo revisen las personas revisoras técnicas, armar todas las presentaciones, los laboratorios, etc. Creo que eso me va a tener ocupado un tiempo. Y otra cosa que me tiene ocupada es terminar finalmente la cuarta edición de mi primer libro de Hacking Ético 101, que ya el editor ya me quiere ya matar. No, bueno, pero perfecto, me encanta. Fíjate que aquí, definitivamente los cursos que dictan son importantes porque aquí están preguntando, por favor, ¿cuándo empiezan los próximos cursos de lunes y miércoles de la noche? Entonces, no sé si Karina tengas esa información y la quieras compartir o si los invites a visitar algún website donde esté toda la información pública, no sé, cuéntanos. Bueno, es que te cuento que como he estado haciendo tantas cosas y el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Sí. Como estoy haciendo tantas cosas, entonces estoy esperando a terminar el paralelo que abrimos en enero. En enero 16 justamente abrimos un paralelo de lunes y miércoles en la noche. Entonces estoy esperando terminarlo ahora en el mes de marzo para hacer el lanzamiento posiblemente para fines de abril o inicios de mayo del siguiente paralelo. Bueno, excelente. Pero me diste respuesta a la pregunta cuando inician. Sí. Perfecto. Bueno, Karina, te cuento que ya llevamos más de 45 minutos conversando. El tiempo se nos ha pasado volando, ha sido una conversación súper amena. Y no te quiero despedir antes, sin antes nos cuentes, ¿no? ¿Qué mensaje nos quieres dejar esta noche? Bueno, un mensaje que me gustaría dejar es que si te gusta la ciberseguridad y quieres convertirte en un experto en ciberseguridad, pues que no renuncies a ese sueño, que si no tienes quizás información disponible de manera local en tu país o si de pronto no hablas inglés y la mayoría de los cursos que encuentras están en ese idioma, pues que no te des por vencido porque existen materiales disponibles en español gratuitos. Puedes entrar a mi academia, academia-hacker.com. Tenemos material gratuito disponible en español. Puedes entrar a YouTube. En YouTube hay muchos canales. Yo también publico en YouTube. No lo hago de manera tan periódica, pero hay mucha información disponible. Y hoy en día, con el tema de las inteligencias artificiales que se están tomando la primera plana de los periódicos, como por ejemplo ChatGPT, pues yo creo que estamos más de la mano al poder encontrar esa información que necesitamos para poder iniciar en esta área. Los sueños se pueden cumplir. Lo principal es que tengas un objetivo en mente y que te apasiones por él y que busques conseguirlo y que no permitas que te desvíen de ese camino. Dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, ¿sí? Así que eso es importantísimo. Que si tienes un sueño, que luches por ese sueño y que des todos los pasos para poder llegar a ese objetivo, a esa meta. Que no te des por vencido y que ten la seguridad de que si realmente deseas mucho algo, pues lo vas a poder conseguir. ¿Sí? Muchísimas gracias, Karina, por ese gran mensaje, por todas las historias inspiradoras que nos has compartido la noche de hoy, por esa gran trayectoria que tienes y por todo lo que haces, no solamente en el mundo de ciberseguridad, sino en las diferentes áreas que de una u otra forma compartes constantemente. Así que gracias por estar aquí en Ciberemociones. Muchísimas gracias a ti, Lisbeth, y gracias a Bonzi, y un abrazo para todo el público y mi solidaridad para los hermanos ecuatorianos que perdieron a sus familiares en el terremoto que tuvimos recientemente. Un abrazo grande para todos. Gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos una vez más en Ciber Mujeres que Inspiran. Un espacio que tenemos los martes cada 15 días a las 7 de la noche, hora Colombia, donde ustedes podrán conocer las Top Women in Cybersecurity de Latinoamérica, mujeres galardonadas por una gran trayectoria en el mundo de ciberseguridad. Los esperamos en 15 días. Síganos en nuestras redes para mayor información. Que tengan muy, muy buenas noches.